Hola a toda la comunidad viajera. Hoy vamos a dejarles unos tips para conducir nuestro automóvil en zonas de montañas, en zonas con nieve, en zonas con lluvia. Así que bueno, espero que les sean de utilidad. Allá vamos. Si alquilaste un auto, algunas recomendaciones para cuando manejás, sobre todo en zonas de montaña, y más aún con lluvia como estamos manejando nosotros. Primero, siempre atado, siempre hay que ir con el cinturón de seguridad, las luces bajas puestas. Y después, un detalle que no es menor. Generalmente, aparte de respetar todas las normas de tránsito, las señales, todo, muchas veces quienes manejamos mucho en ciudad tendemos a pinzar permanentemente el freno. Acá lo más recomendable es que vayas frenando tu auto con los mismos cambios. ¿Qué quiere decir? Nosotros venimos ahora en tercera y si tuviera que frenar ahora en la próxima curva, lo que hago es pongo segunda y voy soltando despacio el embrague, entonces lo voy frenando el auto y de esa manera evitas que si el suelo está muy resbaloso o está nevado, todo el auto al frenar se clave y se pueda ir. Entonces son situaciones que uno siempre es bueno tratar de ir frenando así con los cambios y eso permite que puedas evitar cualquier accidente. Como les digo, mayor seguridad y sobre todo en zonas de montaña. Luces bajas prendidas, respetamos las velocidades máximas permitidas. Las distancias entre un vehículo y otro, siempre todo, haces muy lindo el viaje. Hoy particularmente estamos manejando entre Villa La Angostura y San Carlos de Bariloche, una ruta que es preciosa, preciosa, pero tenemos que preservar esas cosas y eso van a hacer que no pase nada y que tengamos un viaje no solamente seguro, placentero y más acorde a las situaciones que hay que manejar en estos momentos en ruta.